establecer mecanismos directos de coordinación e intercambio de información. Así también el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial SENATI de Perú y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI de Argentina promoverán la capacitación docente y el desarrollo de intercambios estudiantiles. Ahora las autoridades argentinas realizan el respectivo saludo al presidente Ollanta Humala en esta segunda visita oficial que realiza a Argentina. En esta visita también hay un convenio en materia cultural para el intercambio de experiencias, publicaciones y profesionales para el asesoramiento técnico y recuperación de material bibliográfico. La visita del jefe de Estado, Ollanta Humala, durará solo 24 horas y esto servirá para estrechar los lazos binacionales. Ambos ya se retiran al Salón Presidencial, donde sostendrán esta reunión en privado para luego dar cuenta de la firma de los convenios entre ambos países que servirá para fortalecer las relaciones entre ambas naciones.